Chavales, vamos. ¿A dónde vamos? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Terra mítica. No, bienvenidos al blog Venidor. No, 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 mágica. ¿No eres la mágica? ¿Está bien? Sí. No, no, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Llego el a día. Estocolmo. Llego el día. Acá, coño, que no, este no sale tampoco, cabrón. Así bueno, me tratan, así me tratan. Nos vamos para Suecia, chavales. Bueno, ahora sí. Mírale al que hay detrás. Ahora sí tengo que empezar la grabación porque si no, antes no me ha dado tiempo. ¿Qué? Bueno, pues aquí estamos los cinco ya. Mira, aquí tenemos a Cristian, que le conoceréis del blog de Parque Warner. De Parque Warner, ¿no? El blog de la rueda mecánica. Detrás no tiene presentación, ya sabéis quién es. Tenemos también a señor Antoñitor. Antoñitor. También le conoceréis de Parque Warner, de las novedades y demás. Y aquí detrás, Víctor. También le conoceréis como muy bueno el parque, muy bueno, el de PortAventura y Red Force. Bueno, Mariano, a ver. El otro, ya digo, no tiene presentación. Tengo que reconocer que la luz del avión me sienta bien. Eres tonto, ya está. Como de muerto. Ahí, ahí. Bueno, vamos a ir a ¿dónde? Como sabéis, a Parque Asterix. Nos hemos confundido de vuelo. Ese bueno, que está al lado de la isla mágica. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues ya sabéis que vamos a, según el, al Parque Asterix. Bueno, vamos a Suecia. Nos vamos a, bueno, ya habéis visto en el vídeo de droga. Smoke weed every day. En el vídeo del tráiler, que vamos a Grönland primero, estamos un día. Tú cállate, anda, no te voy a enfocar, que eres muy pesado. Si me estás enfocando todo. Ya, por eso. Ven, Antonio, ven. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A Grönland, un día, ¿verdad? Vamos un día, vamos a Estocolmo. Luego vamos a Kolmården. ¡Vamos! Señora, la comida, señora. Tráigame la comida. Está rojo, María. Es que me encanta, tío, me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a como decía, segundo día a Kolmården. Unos cuernos de. Vamos a Kolmården, ¿no? Solo por subirnos en Wildfire y punto, pues no tiene más. Y ver del cine. ¿Hay de cines? Víctor, ahí, que salgas ahí un poquito, Víctor. Ahí. Y hay delfines, hay suricatos, hay de todo, es un zoo, es un zoo. Y luego. Ahí, ahí, ahí. Y luego. Bueno, y luego, dos días en Lisbeth. Elix. Elix, Elix. Valder no lo cuento, es una mierda. Ya los comentaré. Así que nada, ahora he hecho. Arlanda, Estocolmo. Pues eso, que. ¿Cómo se dice, chicos, en mis vídeos? ¿Cómo se dice? Arrancamos. ¿Cómo es? Arrancamos. ¿Qué hace grabando? Grabando ya. Tú la banda sonora, ¿no? El hilo musical. Las colas de Baco. En aquel momento, Furious Baco Strau. Un mes después, un pesado a mi lado. Bueno, pues nada. A ver, te va, tío. Sí, ya estamos en posición. La verdad que el asfalto del aeropuerto está guay. Está levantado, ¿no? Está bonito. Bueno, ya veis todo el paisaje, muy bonito. La misma ahí, parece un charco o lo que sea eso. Parece que va bien. Parece que va bien. Parece que está, parece que hay gotas en, la, en el cristal, ¿no? Parece que ha llovido. De verdad, no puedo. Cero. Capún. Uno. 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 Me he rayado.
esté con su blog esperando con la camarita. ¿Dónde tiene la cámara, hijo? Ahora, ahora. Ahora hay un error. Error del sistema. Error del sistema. Reiniciando Windows. Lo has dicho tan nasal que pensé que era verdad, o sea, que lo habían dicho. Hostia. Ahora, 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 ahora. Es que estaban avisando. ¡Vámonos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, G! ¡Fuerza, G! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Que no son 20 días, que son 6. ¡Vámonos! 5, bueno, 5, 6. ¡Vamos! ¡Fuerza, G! ¡Qué buen grupo, Fuerza, G! ¡Qué buen grupo indie! Vámonos. Está intentando hacer cosquillas mientras se nos elevamos, pero va a ser que no, te lo voy a hacer yo a ti. Bueno, Víctor, ¿qué tal el despegue? No ha estado mal, ¿no? Ha estado bien. ¿No ha estado bien? Yo creo que tengo que reconocer que ha vibrado un poco. Ha vibrado un poco. Peor que Woodland, no creo. No, no, mejor, mejor. ¿Y con tú tienes press? No tanto. ¿Y tú, Chris? Soy más de agua. Soy más de las de agua, sí. Soy más de agua. Espera, espera, espera. El dedito en el aire. ¡Ay, quita! Pues ala. Vamos para allá. ¿A que sí, Tony? ¡Vamos! ¡Estocolmo! ¡Cuánta arboleda! Ya estamos aquí. Ahí está, sí, la sí. Pista. ¿Veis ahí Sian Park? Ahora se ha equivocado de pista, claro que era esa. Pasamos el aeropuerto de largo. Atención. Cristian concentrado aquí a mi lado. Ahí va, 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 ahí va. Tocamos. Frenada. A 27, 27, 27 grados. Así que y bueno, vamos a coger el coche, que tenemos una movida muy muy gorda, ¿eh? ¿Verdad? La aventura. Vamos, vamos para allá. Me van a echar un fermentales, entre todos nos llevamos a 15. Aquí nos reciben toda la peña ya. Ya estamos aquí. Están con caras de suecos. Se me cae toda la carpeta, se me cae todo. David, aquí todo el mundo se hace el sueco, ¿no? Sí, sí. es que es el típico chiste fácil, ¿sabes? Sí, claro, se hacen los suecos aquí. Bueno, pues. Bueno, chavales. Nos han alejado bastante del aeropuerto, hemos cogido un bus, un tren lanzadera. Y nada, lo de siempre. Aquí tenéis. Un Seat Alhambra, chavales. Un Seat Alhambra. Ahí están aquí los cuatro Pink Floyds, ahí los veis. Pues aquí veis, en un principio nos iban a dar el X-Trail, y que era más pequeño, y al final teníamos, en un principio teníamos el Saran,
el sala no nos lo habían dado, no lo tenían, por lo que sea, nos lo habían cambiado, una historia el último día. Y al final, pues aquí lo tenéis, un Seat Alhambra, muy majo. Así que tiene todo aquí el... Aquí tenéis a los tres. ¡Hola, hola a todo el sol! ¡Hola, chato! Y lo de atrás sufriendo. Míralo, míralo los tres. ¿Vais bien o no vais bien? ¿Eh? ¿Vais bien? Me siento un poco presionado, girar, por favor. Ah, pues no está tan mal, no está tan mal. Mira qué maletero aquí hay detrás. El interior está bastante chulito. Vale. Vamos para adentro. Siguiente etapa, hacia el hotel. Vamos a hacer una mira. Tiene ordenador de a bordo y todo. Madre mía. Tiene hasta pedal de acelerador. Sí, tiene pedal. Bueno, tiene un pedal de acelerador y otro de freno. Arrancamos. Bueno, aquí detrás, ¿qué tal? Mira. Cansado. Somos muchos, ¿eh? Esta vez no somos este y yo los mismos de siempre. Tenemos un asiento para cada uno. Tenemos estos tres aquí al lado. Ahí los tenéis, Víctor, Antonio y Cristian. ¿Eh? Unos tipos grandes. Esto aquí bien, no sé para qué es esto. Pero... Esto es el ambientador, tío. No el ambientador. Sí, sí. Mira. ¿Qué pone? Welcome till Abyss. Sí, huele a limón, tío. Huele a limón. Sí, anda, sí, esto es fibra de carbono. Este mínimo, ¿qué? ¿Esto qué es? Grado, esto es tuyo. Es un GPS. ¡Hala! Pues vamos a ver si llegamos al hotel sanos y salvos. Porque madre mía. Pues tiene. No, o sea, la carita. Mira las luces, cómo cuelgan. Me resulta muy, muy curioso. Bueno. Mariano, dile ahora que es, Mariano. Bueno, chicos, estamos nosotros tres porque estos dos se han quedado, Víctor y David, se han quedado ahí comprando el desayuno y la cena. Nosotros que somos más listos nos vamos a un burriquín. Y bueno. No, iremos seguramente a McDonald's. Sí, bueno, vale. Lo mismo. Hemos aparcado ya el coche, que nos ha costado lo suyo, porque aquí los parking mortal. Tienen un montón de señales. Mira, ahora por ejemplo vamos aquí a una, verás, veréis. No se entiende nada. Es que veis esto, ¿vale? Y os pone tantas cosas que dices, ¿qué podemos...? Y además, el por ejemplo, el prohibido este, el ONSD, es la abreviación del miércoles, o sea... Si lo buscas en el traductor no aparece, es la putada. Luego hay otros con muchas señales naranjas diciendo pues eso, que está prohibido esto, prohibido el otro, de no sé qué. Mucho lío. Al final hemos encontrado un aparcamiento, hemos aparcado. Y hemos pagado hasta las 11 de la mañana. Ahora mismo son las 10, creo que era. ¿Qué hora es? Las 10 y media. Las 10 y media, joder. De día todavía. Todavía veis que hay luz. Son las 10 y media de la noche. O sea, que telita. Ahora enfocamos el hotel, que madre mía. Este de aquí ha reservado el hotel. Este de aquí. Nos ha reservado un hotel. Un hotelazo. Telita marinera, el hotel. Telita marinera. Que está. Pero escucha, está literalmente en el bar. No, no. O sea, se accede a través del bar. Literalmente, no. Está en el bar. O sea, entras al bar. Y está una puerta, vale, no es la bar, casa. Es un bar como tal, es tipo zona chill. A ver, es un chill out, pero es un bar. Sí, o sea, atraviesas el chill out y la puerta entero, está ahí. Entero, o sea, hemos atravesado con las mochilas, o sea, con las maletas. Nos ha dicho la chica, bueno, en sueco, ¿queréis cenar? Una mesa. Dice, ah, no, que queréis entrar a la habitación. Es muy bueno, muy bueno. Ahora lo enfocaré, ya verás. Mirad dónde entramos al hotel. Ya tenemos la cena y tal. ¡McDonald's! ¡Vamos! Mirad lo que tenemos que pasar. ¿Las sillas de teatro? Ah, bueno, sí, mira. Mirad por dónde tenemos que pasar. Mirad esto, qué cojones. Mira dónde tenemos la... Aquí vivimos, solo por hoy. La polla, tío, mírale ahí, el otro, el Víctor. ¡Hola! Y este es el bar, justo. Cerramos, espera un momentito. ¿Te quieres quedar sin cámara?
Y bueno, chicos, España, España, Sweden, Sweden, Sweden. Pues chicos, esta es la habitación. Tenemos una barra, parece americana, no, es pero no lo es, es sueca exactamente. No, es sueca. Seguro que de IKEA. Y bueno, si... El logo. No, no está el logo de IKEA. Bueno, tengo que decir, el ketchup a servirte a tu gusto y en una tarrina, Ojo. Tenemos la tostadora, tal... Oye, ¿no había nevera? ¡Anda, coño! Si está camuflado. Mira, tienes jamón. Otra cosa. El Fairy aquí en Suecia se llama Yes. ¡Sí! Esto ni puto caso, pero vale. Me quedo solísimo. Que no mola. Que no mola. ¿Corchopan? Corchopan. Bueno, aquí tenemos las dos tal. Y mira, pasamos por aquí, fijaos. ¿Al fondo? Sí. Joder. Algo pues muy simplón. Una especie de baño. Y ojo, tenemos sauna. Sauna, bueno. Ducha. Bueno. Aquí dentro no hay nada. Vale, vale, qué bueno. Lo que no sé, pues no tendré mañana. Todo lo que habéis comprado, mañana se va a meter en el coche. Wait a moment. Víctor. Y aquí la otra habitación. Cuatro camitas. Muy mala. Y mucho café. Sí, David ha tenido un percance. Tío. Al abrir su maleta, la tarrina de café que llevaba se ha vertido en toda la maleta. Y huele, os puedo decir, huele a café. Pero además de Colombia. Pero bien, De ese que dices tu madre. ¿De Colombia? Vale. De Colombia, tío. De Colombia. Joder mía, qué mano, mira. Sí, o qué pana. De Colombia. Y bueno, pues este es el sitio. Muy majo, muy rústico. Y al lado del bar Chill Out. Pues vamos a comer. A cenar. ¡Vamos! Mañana por la mañana. Y mañana... Nos ha faltado comprar ¿qué? El agua. Tenemos. Tenemos grifo. Vale. Y tenemos vasos. Bueno, chavales. Mira con el carril bici. ¡Niau! Esto es como Ámsterdam. Exacto. Esto es como Ámsterdam, chavales. Que Ámsterdam sí que había mucha, mucha historia. Bueno, buenos días. Estamos en el... Podemos decirlo segundo día, pero realmente es el primero. Visita turística. Porque este es el primer día, ¿no? Este no. Es el primer día. En teoría es el primero. Bueno, ayer era el, la entrada, ¿no? Sí. La entradilla. Del índice, el prólogo. Bueno, nos hemos levantado nosotros tres, hemos decidido... ¿Levantarse estamos todos? Estamos todos, sí, hemos desayunado todos y tal, pero estos han quedado en el hotel. Ahora saldrán y tal. Y nosotros pues vamos a andar un poquito pues para ver el centro turístico, un poquillo, antes de irnos a Grona. Y nada, estamos aquí, Cristian aquí haciendo fotitos. ¡Hey, hola! Y Antonio pues también con su... ¿Con su cámara Canon? ¿O cuál es? No es Canon, Sony. ¡Es Sony! Y está haciendo aquí por las fotos, pues mirad. Aquí tenemos lo primero. Mucho ciclista. Y tres teatros juntos. ¿Un triángulo de como el de Madrid? El Grand Central, ¿no? Mira. Muy chulo. Pues nada, vamos a... Madre mía, qué pedazo de autocar, niño. ¿Esta es la calle del McDonald's? ¿Sí? Esta es la calle. Es esta. Sí. Pero mira el burger aquí. Y bueno, chavales, pues vamos a ver un poco el centro histórico. Enfocaré alguna cosilla antes de irnos a Grona. Ahora nos vemos. La estación central. Seguimos andando. Ahí tenemos un bus turístico. ¡Hola! Joder, si venía a tener un
Bueno, pues seguimos aquí la caminata. Hemos andado pues, por lo menos 10 minutos y estamos cerquita ya de, del centro histórico, chicos. ¿A que sí? Sí. Sí. Y nada. Hace un tiempo que te queda. Sol despejado, manga corta, exactamente. Yo ya preparado también con. ¡Isla Mágica! A ver, vamos a Grona, ¿no? ¿Qué es Grona? Una isla. Pues una mágica, isla mágica. A ver, Mariano, ¿dónde estamos, Mariana? Pues dímelo tú. Pues estamos en el centro de Estocolmo. ¿Qué es eso? Eso de ahí es el Ayuntamiento de Estocolmo. El Ayuntamiento. Dentro del Ayuntamiento se entregan los premios Nobel. ¿Y qué son los premios Nobel? Pues Alfred Nobel, que era un físico, investigador, un de todo, sueco. Antes de morir, como se sentía mal por los inventos que había hecho, como la dinamita, dijo, oye, pues con mi dinero y mi fortuna que se hagan premios para los investigadores y para todo el mundo. Pues se entregan ahí, en diciembre creo que es. ¿Es en diciembre? En diciembre, sí, se entregan dentro del Ayuntamiento de Estocolmo. Y no me saques, que parezco yo callejero. Vámonos a Gamla Stadion. Bueno, vamos a ver el, ¿y eso que estamos viendo? El mar Báltico. El mar Báltico. Fijaos. Bueno, aparte de los canales de dentro de Estocolmo, pero sí, el agua viene de ahí. ¿Vamos a ver el Palacio Real? ¿Vamos para allá? Venga. Venga, vamos a seguir caminando, chavales. ¿Eso de allí qué era? ¿Ese edificio blanco? Eso es un hotel. Ah, hotel. Eso es un hotel, sí. Si sigues recto por esa calle, puedes llegar a Gamla Stadion, que donde está. No, perdona. Eso me suena al SAI. No, Gamla Stadion. Joder. En Gamla Stadion estamos ahora, y eso de allí, en esa dirección, está Grönalund. Ah, ¿y dónde vamos entonces? ¿Por allí, por esa zona? Ok. O vamos para allá, a ver qué hay. Ah, no, no se va a poder ver. No se va a poder ver porque esto, Cristian, Dime. El Palacio Real, ¿no? La entrada o. Esto, sí, las dos entradas del Palacio Real, lo que tienes tanto a la izquierda como a la derecha. Fíjate, ¿eh? Hay que decir que aquí, como en España. lo que hace la Casa Real se puede ver a través de internet. Es de dominio público y puedes saber en Fíjate. Todo momento en qué se gasta el dinero. Lo que se gasta en el dinero. Bueno, aquí también lo hacemos, pero con lo de los políticos, que luego eso lo mezclan, ¿no? Sí, claro, eso. Vale. No, pero aquí cualquier cosa. Pero no hablemos más, que si no, esto luego me. No pasa nada. Y aquí, de hecho, te puedes encontrar con el rey entrando en Casa Real, que aquí viene a currar. Así que nada, vamos a seguir viendo esto y ya conectamos. Ahí está. ¿Qué has dicho? Que vamos a ir para allá y vamos a ver Grona del ojo, ¿no? A ver si podemos verlo. Vamos a ver. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver si podemos. Y tú, Cristian, qué bien con las fotos, ¿no? No, yo... Cristian, no, digo... Antonio. Genial. Se acabó, ¿no? Todo lo que puedo. Pues venga, vamos para allá. El Palacio Real, chicos. Mucho así. Ya. Mucho así, por ello tengo más. Fijaos por aquí. Mirad que se ve ahí a lo lejos. Las torres de Grönland. Ícaros. Madre. Bueno, pues vamos ante el Palacio Real, chicos, ¿no?
Por cierto, hacemos un testing. Estamos detrás del Palacio Real. Diego, hacemos un testing. Venga. ¿Qué? Piedra. Es piedra. Esto es piedra. ¿La puerta? ¿La puerta? Parece corchopán, ¿eh? Corchopán. Venga. Mirad esto, chicos. Tremendo. Me parece mucho Ámsterdam, tío. Me recuerda mucho. Claro, fíjate. Fíjate, fijaros por allá al fondo. ¿Qué crucero, qué buque hay allí enfrente y tú? Ay, que no mire nadie. Espera, que voy por aquí. Vamos, 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 vamos. Aquí muchos pasos hay de carretera normal, de bicis y de motos. Como habéis visto, hay un montón de pasos. Míralo. ¿Qué más da? Lo de las bicis es un carril. Cuidado con las bicis. Madre mía. Es que si no te das cuenta, mirad todas las bicis que hay. Es que son carriles bicis, bicis por todas partes. Ey, ¿y el barquito ese, tú? ¡Qué majo! Madre mía. Bueno, voy a contar más para allá. Ahí al fondo tenemos Groenland. Fijaros. Fijaros qué buques, qué cruceros allí. Madre mía, qué grandes. Buah. ¿Qué tal, chavales? ¿Bien? Me ha encantado. Sí. Pues chicos, esto es Estocolmo. Bueno, una parte. ¿Habéis visto ya Grona? Sí, sí, ya lo he enfocado, Mats. Una pequeñísima parte. Qué bárbaro, es una pequeña, bueno, pero lo que nos da tiempo. Sí. Venimos en tiempo feliz, es lo que hay. Ya. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Museo Nobel. Mirad. Es que es Ámsterdam, tío. Oh. Y esta fuente, espérate, que Cristian se me ha ido. Se lo acabo de decir. Que es Cristian, tío, se me ha ido. Entonces no puedo decir que es la fuente. Cristian, ven para acá. Dime la fuente, ¿qué ha pasado aquí? Ah, porque un... Dime, guía. Un rey danés o noruego, no recuerdo. Noruego, creo. Christian. Cuidado, Christian, el tirano. Christian. Sí. Nada, aquí hizo una masacre brutal para demostrar su poder ante el pueblo sueco. Estamos hablando del 1300, o sea, fatal. Que fue tanta masacre que dicen que de la fuente emanaba sangre. Toma ya. Y ya vemos la sangre que emana. Que es muy clarita. Y digo yo, y se lo he preguntado, ¿se podrá beber? ¿Qué pasa? ¿Podrá beber? Ahí vemos un niño que está ahí dando por saco. Oye, no, Mariano, que te quiero decir que vámonos a Grona, ¿no? ¿Seguro? Despedimos aquí la grabación, ¿vamos a ver alguna otra cosa o ya no vamos para allá? Yo me iría ya. Yo lo veo. Pues sí. Chicos, vamos a quedar con, aquí despedimos con Víctor y David y vamos para Grona. Pues vamos aquí despedimos el primer vídeo, porque se me ha hecho un poquito largo, entonces no voy a juntarlo con Grona, más pequeñito. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya salimos los cinco. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta luego, chavales!